¿Sabías que Will Smith rechazó un papel en Matrix porque pensó que no sería exitosa? ¿Y que Barack Obama quiere que sea él quien lo interprete en una película biográfica? Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y a este video con curiosidades que no conocías sobre Will Smith. Su nombre de nacimiento es Willard Carroll Smith Jr. Nació el 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia, Estados Unidos. Es el segundo de cuatro hermanos y mide 1,88 metros. Comenzó a rapear a los 12 años. Antes de interesarse por la actuación, Will cantaba en las calles sobre sus experiencias de vida. Una particularidad que tenía el actor es que jamás utilizaba groserías en su rap. Más adelante, con el apodo de Fresh Prince, ganó un Grammy gracias a su canción Summertime. Habla perfecto el idioma español. Will es bilingüe y con frecuencia da entrevistas en este idioma. Estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez aquí en Argentina. Es un experto en el cubo Rubik. Smith puede resolver el famoso cubo de colores a la perfección y en poco tiempo. Su récord es de 55 segundos. Nunca acompaña a su familia de excursión. El actor no disfruta de la naturaleza con su esposa e hijos, debido a su repulsión por los bichos. Pudo haber impedido que se formara Brangelina. Will rechazó el papel principal de la película Señor y Señor Smith, por lo que este cayó en manos de Brad Pitt. ¿Se imaginan lo distinta que hubiese sido la historia de Brad, Jennifer y Angelina si Will hubiese aceptado interpretar al personaje? También rechazó un papel en una exitosa película. Quizás el error más grande de su carrera fue cuando no quiso interpretar a Neo en la película Matrix. Will pensó que el proyecto no tendría éxito y en su lugar apostó por el film Wild Wild West, que resultó ser un total fracaso. Barack Obama quiere que él interprete a su personaje. Al expresidente de Estados Unidos le gustaría que, cuando se grabe un film sobre su vida, sea Will quien lo interprete, no solo porque lo encuentra muy talentoso, sino que también cree que tienen las mismas orejas. Antes de conocer al amor de su vida, Will estuvo casado con Cherry Zampino, con quien tuvo a su primer hijo, Trey Smith. Tras 3 años de matrimonio, decidieron ponerle fin a la relación. Más adelante, el actor salió con las actrices Garcelle Bouvier y Nia Long, y con la modelo Tyra Banks. Sus días de romances pasajeros terminaron cuando conoció a la actriz Jada Pinkett, con quien se casó y tuvo 2 hijos, Jaden y Willow. Will y Jada son considerados una de las parejas más estables de Hollywood, ya que llevan más de 2 décadas juntos. Escribió un libro para niños. Just the Two of Us es una canción escrita por Will, y además es un libro que creó en honor a sus padres y a su primer hijo Trey. Marc Anthony le enseñó a bailar salsa. Will compartió en su Instagram un video en el que aparece bailando junto al salsero. En la descripción escribió, con un ticket al lado: lista de cosas que hacer antes de morir. Lecciones de salsa con Marc Anthony. Abofeteó a un reportero ruso. Durante una gira por Moscú, un corresponsal intentó besarlo en la boca, frente a todo el mundo. De inmediato, Will lo empujó y lo golpeó en la mejilla. El actor se refirió a la situación, reprochando a quienes piensan que pueden hacer lo que quieran con otras personas solo por ser famosas. Un examen lo previno de padecer cáncer. El actor compartió en su canal de YouTube un video en el que se realiza una colonoscopía, examen necesario para prevenir el cáncer. Los resultados mostraron un pólipo precanceroso en su intestino, que debió retirar con una cirugía. Es una estrella en TikTok. El actor se unió a la red social de moda, ya ha causado furor en ella, pues ya acumula más de 30 millones de seguidores que quedan encantados con sus creativos videos. Wipe, wipe, wipe it down, wipe, 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 wipe it down, wipe. Es una persona extremadamente optimista. Will está cargado de buenas energías y siempre busca inspirar a los demás.
En una entrevista, el actor entregó una declaración que lo define a sí mismo. Dame un problema y yo te daré una solución. Amo estar vivo, y ese es un sentimiento que no se puede disimular. Soy feliz todos y cada uno de los días. Creo que incluso las cámaras perciben lo feliz que soy. ¿Cuál de estos datos es el que más te sorprendió? ¿Conoces algún otro? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!